Hola gente, ¿todo piola? Acá el señor Tomate en un nuevo video, que esta vez es un speedpen redibujando una página del manga de Dragon Ball para un collab que organicé, que se basaba en redibujar la pelea de Goku y Vegeta, donde Goku hace el triple Kaioken y está el choque de poderes entre el Kamehameha y el Galil-Ho. Y él se convertirá en polvo del universo. Exacto. Y como era un collab, cada uno tenía que redibujar una página de este capítulo, que es el 230 del manga, a su estilo. O sea que de esto podía salir páginas como esta, que tienen un estilo como de cómic americano o algo más occidental, o páginas como esta, que tienen a un Goku ¡no lo soñé! Y aunque a mí el concepto de esto de que sea un collage de estilos me gustaba, yo al principio no pensé que participaría tanta gente, debido a que pensaba que la gente no iba a estar interesada en redibujar una página del manga de Dragon Ball. Por eso al principio puse que solo íbamos a hacer el capítulo 230, que es el capítulo del triple Kaioken. Y que si después llegaba a haber más gente, íbamos a hacer el capítulo 231, que es el del Kamehameha contra el Galil-Ho. Pero parece que al final a la gente le atrajo la idea porque terminamos siendo 26. Y yo creo que esto pasó por la rapidez del collab. Como es un manga y está solo en blanco y negro, no hace falta colorearlo. Entonces es más rápido de hacer los dibujos, porque solo tenés que hacer el sketch y entintarlo y ya está, terminaste. Ahora, lo que pasa también es que tenés que dibujar otros cuadros, o sea, más dibujos. Entonces yo creo que al final terminás tardando lo mismo que hacer un dibujo full color. Pero bueno, detalles. Y ahora, con todo esto del collab, ustedes se preguntarán: oye, ¿por qué siempre para llegar a un punto dices que nos preguntamos algo? ¿No será que acaso no sabes cómo llegar a un punto por ti mismo? Ah. Dije, ustedes se preguntarán. Claro, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer este collab, Tomate? Señor Tomate. Oh, buena pregunta. Bueno, la respuesta es bastante curiosa, aunque no lo crean. La idea de hacer este collab nació de dos fuentes de inspiración. La primera sería videos del manga de JoJo con el audio del anime de fondo, recortando los paneles y poniéndolos en la escena que tiene ese panel, y también recortando los diálogos para que aparezcan cada vez que habla alguien, y animándolo un poquito como si fuese un motion comic, etcétera, etcétera. La única diferencia es que para mí este collab de Dragon Ball tuvo un poco más de trabajo, porque como tiene el audio en latino en el fondo, no el japonés, no puedo dejar el diálogo del manga así nomás porque sí. Tuve que transcribir todo el diálogo de los personajes y ponerlo en los globos de diálogo para que coincida con lo que se escucha en el audio del anime. Porque si no, por ejemplo, en vez de decir ¡cuádruple Kaioken!, hubiese dicho en el texto aumentado 4 veces. Y hubiera sido medio confuso. La segunda inspiración de este collab fueron 2 videos. El primero sería el collab latino del opening de One Punch Man, donde un montón de animadores se repartieron las escenas de ese opening para animarlas a su estilo. Y el otro sería el Shrek Retold, que es Shrek 1, pero contado de nuevo por como 100 personas de una manera diferente cada una. Es decir que uno puede hacer unos dibujos de lo que pasa en esa escena de Shrek con globos de diálogo y todo, mientras que otro puede literalmente agarrar el guión y leer esa parte de todo lo que está pasando, mientras que el otro está haciendo un sakuga de la pelea del Shrek contra los soldados de Lord Farquaad. Es la cosa más épica que se vio en el planeta. Entonces yo agarré estos dos conceptos, el de JoJo de agarrar los paneles y ponerlos mientras pasa el audio del anime de fondo, y el del Shrek Retold y el collab de One Punch Man, que es que cada uno haga tal parte a su estilo. Entonces dice polimerización y ¡pla! Salió esto, el collab de Dragon Ball. Pero ¿por qué esta pelea de todas las peleas de Dragon Ball? La respuesta fácil sería decir el Kaioken, porque es el mejor power-up de Dragon Ball y es la cosa más hype de toda la serie, superando al Super Saiyan, y es color rojo. Y la respuesta más compleja sería que esta pelea es la pelea más significativa de Dragon Ball, ya que están peleando los dos rivales de la serie, Goku y Vegeta, y es mi segunda pelea favorita de la serie. Obviamente mi pelea favorita de todo Dragon Ball es Goku contra Freezer, porque se recontra, recagan a trompadas, boludo. Pero ¿qué pasa en esa pelea? Se corta un montón. O sea, están peleando, ¡pah! ¡Toma! ¡Psh, psh! Y después aparece Bulma, ¿qué estarán haciendo? Y después aparece Gohan, ¡no, mi papá! Y después aparece Mr. Popo, ¡no, deseo que...! Y bueno, y me chupa un huevo todo lo que está pasando. Yo quiero ver cómo se cagan a trompada Freezer y Goku. Mientras que en la pelea de Goku y Vegeta se cagan a trompada todo el tramo así, todo seguido. Y no se corta casi nunca. Y además, esta pelea tiene como algo más picante, porque Vegeta se confía todo el comienzo de la pelea, diciendo, ¡ah, yo soy de clase alta, como vos, que sos de clase baja y vivís en la villa, me vas a ganar a mí! Y ahí bueno, ahí lo recontra cagan a piña, ¿no? Le hacen mierda, amigo. Le revientan un riñón y lo mandan casi al espacio, no una, sino 2 veces. Y por eso elegí la pelea esta sobre la de Freezer. Cabe recalcar que yo me vi la saga de Freezer como 70 veces, porque tenía un DVD que lo veía todo el tiempo, así que bueno.
Pude haber elegido la pelea de Freezer tranquilamente, pero Kaioken supera todo. Así que, si no vieron el video resultante de todo este collab, de todo el esfuerzo de toda la gente que participó, voy a dejar el link en alguna parte para que puedan ir y verlo porque es épico. Hay escenas en el manga que no duran nada comparado con el anime. Por ejemplo, la transformación de Super Saiyan de Goku en el anime dura como, no sé, 3 minutos de... Y en el manga es pasar la página y se transforma y listo. Y también hay escenas que en el manga duran un montón, pero en el anime no duran nada. Por ejemplo, esta escena de la piña que le da Goku a Vegeta en esta pelea, en el manga se supone que dura un montón de tiempo, porque es toda una página entera. Lo que quiere decir que es más importante y vamos a estar más tiempo viéndolo. Pero en el anime esta piña dura solamente un segundo, o quizás menos. Estas diferencias entre el anime y manga me parecen muy curiosas, porque no es solo que uno sea más corto y en otro sea más largo. Puede que en uno una escena sea muy corta y en la otra dure más. Y viceversa. Y F por Fefe, que solo aparece un microsegundo en el video del collab. Ahora, antes de mostrar el resultado final, si al escucharme hablar sobre el collab o al haberlo visto por ustedes mismos, les pareció interesante y hubiesen tenido ganas de haber participado, yo en este momento estoy organizando un collab que es similar a este, solo que no es de Dragon Ball, sino que es de Naruto. Y creo que es de la pelea que todo el mundo recuerda, que es la que más conmemoran en sus mentes, que es la de Rock Lee contra Gaara. Así que sí, es un collab de Naruto donde no pelea Naruto y donde ni siquiera aparece Sasuke. O sea, es el collab de Naruto perfecto. Es más, esta pelea tiene su propio Kaioken, solo que no se llama Kaioken. Así que si quieren participar en este collab, pueden mandar un mensaje por Instagram o por Twitter o entrar a mi server de Discord, el Santuario Tomatil, y decirme si quieren participar. Y además ahí está el Twitch, donde seguramente voy a estar dibujando las dos páginas que yo mismo me agarré para hacer. Sí, porque yo voy a hacer dos páginas porque soy así de piola. En directo. Si Movistar se digna de devolverme el internet algún día. O sea, llevo 5 días sin internet. Movistar la recon... Y bueno, ahora sí, gente, acá está el resultado final. Como ya dije, no sé si voy a mostrar cómo hice las dos páginas que agarré o solo la primera. Pero sí o sí va a estar esta cara de Vegeta, que yo creo que es la expresión más adecuada luego que te pegue una trompada que te reventó un riñón. Y ahora que aparezcan las demás viñetas que me parecieron medio meme. Y bueno, gente, ya saben, síganme acá, síganme allá, pongan el like y todas esas boludeces que ya saben que tienen que hacer. Estén pendientes del canal porque el collab de Lee contra Gaara va a salir pronto y va a ser un video épico. Además que va a ser muchísimo más largo que el collab anterior. Literalmente creo que va a tener la duración de un capítulo de anime. No quiero ni pensar en lo que voy a tardar en editar eso. Pero bueno, gente, ahora sí, yo me despido, así que... ¡Nos reímos!